EMA es un proyecto de comunicación local que tiene ya más de 30 años y que nace como un proyecto de reivindicación de participación ciudadana desde Radio Ciudadana y con vocación de tener una incidencia social. EMA tiene más de 100 municipios asociados, algunos, la mayoría con radio, algunos con televisión y otros multimedia. Lo que EMA hace es prestar un servicio jurídico, prestar un asesoramiento, y lo que tratamos es de que cada emisora a nivel local se preocupe de abastecer su territorio, de trabajar su territorio, y que los temas más regionales, más autonómicos, más globales, más internacionales sean trabajados por la productora Onda Local y servidos a ellos. Esto es lo que, este es el funcionamiento básico de un trabajo en red. Esto también es el mérito de una asociación que ha sabido trabajar en consenso con todas las fuerzas políticas, para entender que la apuesta por la comunicación debe ser una apuesta única y debe ser una apuesta en pro de propiciar la mayor participación ciudadana posible, y también de construir nuevas narrativas que vehiculen la relación entre ciudadanía y poder, que no solamente se trata de que se creen contenidos divulgativos y de sensibilización útiles, de que se cree una agenda política y social única y pensada desde el municipalismo, sino que también la gente, la propia ciudadanía, los movimientos sociales puedan hablar a través de estas antenas y puedan llegar a todos los rincones de Andalucía. Esta es otra de las actividades que tratamos de consensuar desde proyectos europeos y proyectos nacionales, en los que trabajamos con los ayuntamientos y las emisoras de los ayuntamientos, pero también con colectivos ciudadanos, colectivos de inmigrantes, colectivos de parados, colectivos que quieren usar las nuevas tecnologías y las estrategias de la comunicación y de información para hacer llegar sus mensajes, ¿no? Esta es otra actividad histórica en EMA a la que todos los años se dedican bastantes horas en el conjunto del territorio. Ya más de 200 proyectos de cooperación internacional ejecutados, con una mirada siempre hacia la creación de redes y siempre hacia la creación de empoderamiento. Todo este trabajo se ha volcado en el espacio multimedia, que hoy significa Internet como herramienta, y donde se pueden rescatar todos los audios día a día, donde están los podcasts para que cada uno utilice los audios, bien para una radio, bien como consumidor o como oyente a título particular, y donde volcamos constantemente las noticias que se van generando en nuestros ámbitos de cobertura. Nosotros decimos que representamos una realidad muy diferente a la que representan el resto de medios. No es una quimera, es justamente una utopía, esta fuerza que nos hace mantenernos en marcha. Y lo que vemos es que hacen falta seguir construyendo utopías, seguir soñando para salir de los múltiples problemas a los que nos enfrentamos como seres humanos, que nos hemos desconectado por completo de la naturaleza.